Gracias por seguir con nosotros. En el ámbito internacional hay dos temas que son importantes y de verdad que queremos compartirlo con ustedes por la trascendencia que implica. Una, obviamente, relacionada con Haití, como ya ustedes perfectamente saben, en esta semana se eligió el que sería el primer ministro, que es el señor Gary Cornille, que ya ejerció la función efímeramente, porque fueron algunos pocos meses durante el gobierno de Michel Martelly, que fue entre 2011 y 2012. El pasado martes, en medio del consenso que tuvo la responsabilidad la Comisión Presidencial de Transición, pues a unanimidad, digamos a unanimidad, porque seis de los que estaban votando ahí votaron por él y uno no estuvo presente, son siete los miembros del Consejo con derecho a voto, y en el momento de la votación estaban seis, y la regla que ellos mismos habían modificado, porque en un primer momento se tenía que el voto debía de ser cuatro y tres, pero la primera vez que se eligió quién sería el primer ministro hubo una pequeña crisis, una polémica, se dio para atrás a esa decisión, que fue el 30 de abril pasado. Y entonces esta vez ellos mismos, los consejeros, modificaron el reglamento y decía que quien sería primer ministro tenía que tener cinco de los siete votos. Y en el caso del señor Cornille, pues ha tenido seis de los seis que estaban presentes al momento de la votación, y la decisión fue de manera unilateral. Las reacciones, pues obviamente han tenido muchas, de hecho los que participaron como finalistas o finalistas para ser electos primer ministro le felicitaron. Él tiene un buen perfil hasta el momento de la comunidad internacional. De hecho, al momento de él ser designado primer ministro, él era director o es director regional de UNICEF para Latinoamérica y el Caribe, y en ese momento se encontraba en un evento precisamente que estaba organizando Naciones Unidas, y ayer él subió un video explicando, digamos, todo el contexto de cuando recibió la información, agradeciendo la designación como primer ministro, la confianza, haciendo énfasis en sus características de que no es una persona política y la necesidad que tenía el pueblo haitiano en ese momento. Entonces ayer él emitió un primer discurso de manera formal a la población. Él no se encuentra en Haití, él se encuentra en Panamá, de hecho es parte también de lo que explica en el video y una de las cuestiones que ha dicho. Sin embargo, hay elementos que son importantes y he querido rescatar unos poquiticos para compartirla con ustedes, porque de ahí depende de cómo va a ser el proceso de transición de Haití. Haití en estos momentos tiene la parte de la crisis, de la falta de institucionalidad, porque las instituciones no están funcionando. De hecho, en el CARICOM se creó ese Consejo Presidencial de Transición, no solo para elegir un primer ministro por 20 meses, sino también para ir colocando y restableciendo la institucionalidad en Haití, de que las instituciones comiencen a operar, el Congreso, todo está inoperante, digámoslo, en la práctica es así, porque está siendo gobernado, de hecho, por las bandas. Entonces, parte de ese procedimiento era elegir a un primer ministro, ya se dio esa primera parte. Luego está también todo lo que tiene que ver con la fuerza multinacional de Kenia, que hay expectativas de que vaya a ir a Haití, pero todavía en términos de la comunidad internacional eso está como muy dubitativo. Es decir, que hay una serie de cuestiones que es importante antes de que se despliegue esa comitiva a Kenia. Mientras tanto, el señor Gary habló a la población haitiana en un video que él colgó en sus redes sociales y del cual nosotros vamos a presentarle un pequeño fragmento de lo que entendemos es esencial de lo que él ha presentado para de cara a lo que sería este nuevo gabinete o los planes que tendría para este nuevo gabinete. Señor director, si me pueden ayudar, el video está en creol, no está en español, pero vamos a hacer esa pequeña traducción para ustedes para que puedan entender un poco el contexto de sentido general. Cuando pueda, señor director. Se me olvidó mandarle el título, Angélica. Tengo que poner retorno para mí. Accedida por multinacional, acte internacional. Nous connaissons que le conseil a lui-même continue à travailler activement déjà pour identifier le profil qui pourra former le gouvernement.
nous avons déjà dit que nous pouvons travailler pour le gouvernement de transition, refléter courage, générosité, résilience et diversité de peuple haïtien. Donc, ni femme, ni garçon, ni jeune professionnel qui n'a pile d'expérience, qui nous pote coller dans le gouvernement, qui c'est le gouvernement pareil. Après, rappelez-nous que, par exemple, l'âge moyen de la population haïtienne, c'est haïtienne, c'est 23 ans. Donc, jeune, nous est bien représenté. Plus passé moitié de la population, c'est femme. Femme, jeune, place sur le gouvernement. Parte de lo que ha dicho el señor Gary Corny en esta locución es que van a elegir, va a trabajar de la mano con el Consejo Nacional Presidencial de Transición para que se elijan personas que sean honestas, personas con capacidad, personas comprometidas, personas que amen Haití y personas dispuestas a sacrificarse por Haití para trabajar en lo que sería el Consejo Nacional. Este consejo, el gabinete que lo va a acompañar en el ejercicio de sus funciones. También él decía, y es un dato que me pareció bastante llamativo, que el 23, la población, la edad promedio de la población haitiana es de 23 años. Es decir, que es una población completamente joven y que en un gobierno tanto esa población joven como las mujeres, así como la diáspora haitiana que le hace referencia, que dice que es una población que aporta muchos recursos a Haití y es parte del sostenimiento económico de esa nación, debe estar representada y que por eso ellos van a trabajar para tener un gabinete que pueda identificar a esos sectores que represente la resiliencia haitiana, que represente la identidad o los propios haitianos en sentido general. Y otro elemento que él hace referencia es que en el tiempo que va a estar como primer ministro, ya que el decreto fue publicado, también lo va a hacer para que las instituciones funcionen en el tiempo que tienen que hacerlo. Él hizo mucho énfasis en decir en que va a trabajar de la mano con el Consejo de Transición y que lo va a hacer de forma en que puedan, de la forma en que puedan llevar juntos a una solución para el pueblo haitiano. Él hizo un resumen, digamos, en ese contexto de lo que está viviendo Haití en estos momentos por el tema de las bandas, las crisis y todo lo que se ha presentado, y entonces que es consciente de todo eso. Sin embargo, él hizo referencia a una frase de es que la carga no es muy pesada cuando hay muchas manos. Es decir, que él apuesta a que sea un gobierno en que se trabaje de la mano, en que las instituciones pues puedan funcionar, en que se conecten unas con otras y que puedan dar respuesta a lo que está viviendo el pueblo haitiano. En sentido general, fue el resumen que él presentó, o es un resumen de lo que él habló en el día de ayer a la población haitiana, precisamente, que al ser anunciado como primer ministro y él no estar en el país, él hizo referencia, describió que cuando le notificaron del cargo, él no estaba en Haití, estaba en un evento en Jamaica, si mal no recuerdo, y que de ahí tomó el primer vuelo a Panamá y que en Panamá está organizando todas sus cosas para renunciar de Naciones Unidas y entonces ya de ahí ponerse a asumir lo que le corresponde en el caso haitiano, pero que de manera informal ya él ha tenido conversaciones tanto con los actores locales como con la comunidad internacional. Esto es en cuanto a lo que ocurre o lo que está pasando en Haití, que es un aspecto sumamente importante para nosotros. Otro tema que es de interés y que ayer se vio es en Estados Unidos, que no nos deja de sorprender, sobre todo con el expresidente Donald Trump. Donald Trump es, digamos, tendencia desde que estaba candidateándose a la presidencia de la República, porque no algunos entendían que no tenía las facultades y todo lo que ha sido, tanto su gestión de gobierno como su gestión post-gobierno. Una de las cosas más relevantes tuvo que ver con el asalto al Capitolio, que eso ha sido hasta ahora uno de los hechos más bochornosos de la democracia en los Estados Unidos, una institución, un país que se vende de mucha institucionalidad, de respeto a las leyes, y que el propio Donald Trump ha dicho que él va a hacer respetar la Constitución. Pues en el caso de él, él tiene cuatro procesos judiciales, y en el día de ayer se le condenó
por 34 delitos, se le declaró culpable de manera inicial en el estado de Nueva York, porque ese es un jurado que tiene que ver con Nueva York, de los casos relacionados a un escándalo donde estaría vinculado con una actriz porno, y que cuando él estaba candidateándose para el 2016, entonces la habría sobornado, había hecho algunos pagos para mantenerla en silencio. Pues ese caso es el que llegó y se conoció en el día de ayer, convirtiéndolo a ella en el primer expresidente de los Estados Unidos condenado. Es decir, es un hecho trascendental, pero lo más trascendental de todo es que, aún siendo condenado, Donald Trump puede igual continuar siendo candidato a la presidencia. De hecho, él es el virtual, porque él tiene muchas posibilidades de ganar, y él ha asumido, y parte de lo que él ha vendido, parte de su discurso, es que todo eso tiene que ver con una persecución política, que es la administración de Biden, que está detrás de todo esto. Y Donald Trump es como... yo creo que es un caso de estudio súper interesante, sobre todo en los Estados Unidos, porque todo su trayecto ha estado marcado por esos escándalos, y a pesar de que es una de las cosas también que sorprende mucho, tiene una gran popularidad. Tiene de hecho el respaldo de la comunidad latina, que de hecho los latinos son parte del voto decisivo en los Estados Unidos, y Trump tiene una política antimigrante muy fuerte. Y en este caso, Donald Trump tiene de hecho el respaldo de la comunidad, o parte de la comunidad latina, en cuanto a sus aspiraciones presidenciales. Por eso es que le digo que hay muchos elementos. Sin embargo, solo vamos a poner un pequeño fragmento de ayer, cuando ya se dio la decisión en el tribunal, de lo que dijo Donald Trump respecto precisamente a lo que ha ocurrido y lo que va a seguir a partir de ahí, que obviamente él ha dicho que va a... Vamos a ponerlo un momentito, señor director, parte de lo que dijo Donald Trump. This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace. They wouldn't give us a venue change. We were at 5% or 6% in this district, in this area. This was a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here, and everybody knows what happened here. Él ha dicho, esto es una desgracia, esto es un fallo de un juez corrupto, ustedes ya saben lo que esto implicaría, nosotros teníamos como un 5% de posibilidades para pelear, pero obviamente esto fue una decisión, una desgracia, pero el verdadero veredicto lo va a dar la población en las próximas elecciones. Por eso es que les decía que él entiende que él ha presentado su caso como un tema de persecución política, y es la rama que ha tenido. Ahora, ¿qué va a pasar con él? El día 11 es el 11 de julio cuando el tribunal va a dar cuál va a ser la condena de Donald Trump. Va a ser unos días antes de que el Partido Republicano postule como candidato a la presidencia. Entonces habrá que ver si los republicanos mantienen o si van a cambiar la decisión. Los republicanos también han reaccionado en ese sentido. Es decir, que lo que ocurre en Estados Unidos hoy día también es como una turbulencia, y no deja de sorprendernos, sobre todo en cuanto a la figura de Donald Trump. Con eso, señor director, hacemos nuestra siguiente pausa del día de hoy. Al regreso tenemos más.